Perdón un segundito, respondo acá una llamada porque estoy esperando algo. Aló, buenas tardes. Bueno, entonces, como les venía diciendo, cuando uno hace comparaciones entre tasas globales, tiene que tener en la mente que es posible que haya algún tipo de variable que esté enmascarando esa comparación o la esté afectando. Porque, como les decía, en los países europeos, la pirámide poblacional está recargada hacia los últimos años de la vida y hay menos población joven. Por eso ellos se tienen que venir a buscar acá, en estos países suramericanos, pues personas para adoptar porque allá las tasas de reproducción son bajas y la población se ha ido envejeciendo. Entonces, eso puede afectar una comparación. Distinto cuando yo hago comparaciones entre tasas específicas. ¿Qué es tasa específica? Si yo comparo la tasa específica de mortalidad en menores de un año en Colombia frente a la tasa de mortalidad en menores de un año de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Francia, de Japón, o sea, no está afectado por nada. Entonces ahí sí podría decir dónde es mayor el problema. Si es mayor el problema en Colombia que en Venezuela, o en Venezuela que en Colombia, o en Colombia que en México, y así sucesivamente. Entonces, los ajustes de tasas y proporciones
se utilizan para cuando yo creo que puede haber una tercera variable que afecta el resultado de la tasa o de la proporción que yo estoy analizando. Entonces, vamos a empezar con nuestras diapositivas aquí, si esto nos deja. A ver. Entonces, como les decía, muchas ocasiones lo que queremos nosotros es comparar índices de mortalidad, morbilidad entre varias poblaciones para ver si hay diferencias entre estas poblaciones para analizar posibles factores de riesgo que tienen que ver con esas enfermedades y adoptar medidas preventivas. Pero, al igual que les decía anteriormente, entonces, esas poblaciones no son iguales en su interior en relación con muchas condiciones. Como decía ahorita, pues el ejemplo que ponía era la edad, pero puede ser la distribución por sexo, la distribución por peso, la distribución por raza, la distribución por el número de fumadores, por el número de trabajadores, por trabajadores agrícolas, trabajadores industrializados. Entonces uno podría hacer comparaciones de poblaciones siempre y cuando controlara esas variables que le pueden estar afectando de una manera u otra una población, un resultado. Entonces, si yo tengo una población con alto nivel de obesidad, ¿sí? Y lo estoy comparando con otra población donde pues es una serie de deportistas. Y yo lo que voy a mirar es complicaciones como enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial o la enfermedad coronaria. Si yo no tengo en cuenta que esa población puede tener un alto nivel de obesidad mientras que la otra no, pues voy a encontrar unos resultados que me van a afectar a mí las conclusiones que yo llegué a sacar. Y entonces, desde el punto de vista conceptual, es muy sencillo hacer la comparación de tasas, pero cuando uno va a mirar la tasa, tiene que evitar esas posibles distorsiones que puede haber al interior de ese resultado, de esa proporción o de esa tasa. Y entonces para esto se ideó el método de estandarizar las tasas que nos permite disminuir el efecto de esa variable que puede estar distorsionando los resultados. Y entonces cuando hablamos de estandarizar, si ustedes recuerdan la biometría recreativa del semestre anterior. Cuando nosotros hablamos de estandarizar, decíamos poner una variable en ese momento en biometría era ponerlo en igualdad de condiciones con relación a la media y a la desviación estándar. Aquí lo que vamos a hacer es poner un resultado, una tasa o una proporción en igualdad de condiciones de la variable que creemos que puede afectar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a hacer es, si vamos a comparar dos poblaciones y estamos mirando la tasa de enfermedad coronaria entre las dos poblaciones y nos damos cuenta que una tiene una distribución en la cual hay más obesos que en la otra. Pues uno diría, pues comparémoslo y miremos la tasa, ¿qué pasaría en la población que no es obesa si tuviera ese mismo número de obesos que la otra población? ¿O qué pasaría en la población obesa si tuviera el mismo número de personas deportistas que la población que es solo deportista? Entonces, ahí habría un cambio.
Un cambio derivado de que la población cambiaría, la composición de la población va a cambiar y va a afectar el resultado. ¿Qué pasaría en Colombia con la tasa de mortalidad si la pirámide poblacional de Colombia fuese la de un país como Italia, donde hay mayor cantidad de personas de la tercera edad que acá? ¿Qué pasaría en un departamento como el Chocó frente a un departamento como el Quindío, cuando yo hago la comparación de tasas, si las personas del Chocó, por ejemplo, tuviesen los mismos niveles socioeconómicos de las personas del Quindío? ¿Eso cambiaría posiblemente los resultados cuando vayamos a comparar las diferentes tasas? Entonces, ¿cuándo se necesita ajustar o hacer un ajuste de tasas y proporciones? Cuando estamos frente a una tasa que se denomina bruta o global. O sea, no cuando estamos frente a una tasa específica o individual. O sea, si a mí me dicen la tasa de enfermedad coronaria en los obesos, en la obesidad mórbida es de tanto, y entonces yo la estoy comparando en otra población con la tasa de enfermedad coronaria en el grupo de obesidad mórbida, pues no tengo ningún problema. Entre los obesos mórbidos de Estados Unidos frente a los obesos mórbidos de Colombia, pues no tengo problema. Mientras que cuando yo digo, no, es que vamos a ver, mirar enfermedad coronaria en los Estados Unidos frente a enfermedad coronaria en Colombia, entonces yo digo, eso puede estar influenciado, por ejemplo, por los niveles de obesidad de una población frente a la otra. Por lo tanto, nosotros no debemos comparar tasas brutas, o sea, tasas globales, porque la composición de la población puede ser diferente entre una población y otra, valga la redundancia. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una tasa de ataque por 1.000 habitantes según raza en dos comunidades. Tenemos la comunidad A y la comunidad B. Y entonces, ¿qué encontramos al mirar la tasa total? Encontramos que el problema es mayor en la comunidad B que en la comunidad A. En la comunidad B, la tasa de ataque es de 7.31 frente a la comunidad A, donde la tasa de ataque es de 5.51. Aparentemente, el problema es mayor en la comunidad B que en la comunidad A. Y entonces vamos a tener que si comparáramos las tasas según la raza, pues nosotros podríamos decir, el problema en la raza negra, en la comunidad A, es un poquitico mayor que en la comunidad B. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí sí podemos comparar la comunidad negra o afrodescendiente frente a la comunidad afrodescendiente o negra de la otra comunidad. Mientras que vemos que el problema es mayor en la comunidad blanca, perdón, en la población blanca de la comunidad A frente a la comunidad B. ¿Qué les llama la atención? Que uno ve que hay un mayor problema en los afrodescendientes de la comunidad A y en los blancos de la comunidad A. Y si eso es así, ¿por qué razón vemos que el problema de la tasa de ataque pues es mayor en la comunidad B que en la comunidad A? ¿Cierto? Llama mucho la atención eso. Uno diría, bueno, si el problema en los negros o afrodescendientes de la comunidad A es mayor que en el B,
Y el problema en los blancos de la comunidad A es mayor que en el B. ¿Por qué razón cuando me dan la tasa global me dicen que el problema es mayor en la comunidad B? Entonces, ¿qué pasa acá? Desconocemos cuál es la composición por raza de la comunidad A frente a la comunidad B. Nosotros no sabemos cuántos afrodescendientes hay en la comunidad A y cuántos afrodescendientes hay en la comunidad B, ni cuántos blancos hay en la comunidad A y ni cuántos blancos hay en la comunidad B. Y es posible que por esa razón estemos encontrando esta diferencia entre las dos comunidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, como les dije, las tasas específicas son comparables entre sí. Uno puede decir ahí que el problema de la tasa de ataque de esa enfermedad, por ejemplo, es mayor en la comunidad negra, en la comunidad A, en la población negra de la comunidad A, frente a la comunidad B. Y que también es mayor en la población blanca de la comunidad A, frente a la población blanca de la comunidad B. ¿Sí? Lo que no podemos decir es que el problema sea mayor en la comunidad B que en la comunidad A. Entonces, ¿cuándo debemos realizar un ajuste? Un ajuste lo debemos realizar cuando vayamos a analizar un evento y ese análisis lo vamos a hacer por medio de tasas o de proporciones. Pero no siempre que se vaya a hacer una comparación de tasas o proporciones, yo tengo que hacer un ajuste, ya les dije. Si la comparación es de tasas específicas, o sea, estamos comparando lo mismo, no tengo problema. Pero ¿cuándo debo hacerlo? Pues cuando lo que voy a comparar son tasas brutas o globales. Ah, y entonces me dicen, y siempre que vamos a comparar tasas brutas o globales hay que hacer un ajuste. No necesariamente. Solo cuando yo considero que puede existir un factor de confusión, es decir, una variable que me puede estar afectando los resultados. Porque no se trata de estar ajustando por ajustar, sino de que yo tenga claro por qué razón voy a hacer el ajuste. ¿Qué necesitamos para realizar el ajuste? Necesitamos las tasas específicas por cada grupo de población en las categorías de variable de interés o tasas específicas para una población estándar. Ahorita les digo que es una población estándar. Necesito, lógicamente, las tasas globales de la población a comparar o el total de eventos observados en cada una de estas poblaciones. Y voy a necesitar lo que se denomina una población estándar en las mismas categorías, con las mismas categorías de la población, las poblaciones que vamos a comparar. Entonces resulta que yo tengo, lo que necesito es, yo tengo una población A y tengo una población B. Por ejemplo, en este caso, bueno, no, supongamos que es por edades y o por peso. Entonces yo voy a tener acá peso normal, sobrepeso, obesidad mórbida, ¿cierto? Al final, yo tengo una tasa, por decir algo,
de enfermedad coronaria. Entonces tengo la tasa de enfermedad coronaria de A y tengo la tasa de enfermedad coronaria de B. ¿Qué pasa? A y B pueden diferir en la composición interna de la población, en la cantidad de personas normales con sobrepeso, obesos y con obesidad mórbida. Entonces yo voy a tener acá unas tasas específicas que lógicamente puedo comparar con unas tasas específicas del otro lado. Lo que no podría hacer yo es comparar esta tasa de enfermedad coronaria en A frente a la tasa de enfermedad coronaria en B sin mirar cómo están compuestas estas dos poblaciones. Y entonces, el ajuste de tasas y proporciones se hace buscando una población, pongámosla acá, C, que debería ser una población intermedia entre las dos. O sea, que ni es A, pero ni es B, pero que es como un promedio de las dos poblaciones. Entonces, yo no cojo un país desarrollado frente a uno bien subdesarrollado para compararlo, sino que entonces utilizo un tercer país y ese país va a ser un país que está en vías de desarrollo, pero no es muy subdesarrollado ni tampoco es desarrollado. O sea, una población intermedia. Una población intermedia que se va a llamar población estándar. Y existen varios métodos para conseguir la población estándar. Pues se busca una población que sea pues intermedia a los dos. Pero si no la tenemos, ¿cómo hacemos? Pues podemos hacer una suma de las dos poblaciones. Sumo los normales de A con los normales de B y considero que estos son los normales de C. Sumo los con sobrepeso de A con los de sobrepeso de B y considero que estos son los de sobrepeso de C. O sea, es una tercera población que la estoy creando como sumando estos, ¿cierto? Esa es una manera. La otra es sumo A más B y lo divido por 2. Sea, la semisuma. Y el otro método es conseguir una población intermedia, pero es mucho más fácil utilizar este método que les estoy mostrando acá, es decir, crear una tercera población utilizando los datos de las dos poblaciones que tenemos. ¿Entienden ese pedacito? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Entonces yo tengo población normal, sobrepeso, obesos y obesidad mórbida. Entonces yo tengo mi población A, mi población B. Entonces supongamos que yo aquí tengo 1.000 personas normales, en sobrepeso tengo 500. En obesos tengo 300 y en obesidad mórbida tengo 200 personas. Mientras que en la población B tengo 400 personas en obesidad mórbida, 600 personas en obesidad, ¿sí? Normales no tengo sino 500. Y entonces 500, 1.500 y acá tendría otros 1.000, supongamos que fueran iguales las poblaciones en tamaño. O sea, aquí tengo 1.000, 2.000, aquí tengo 2.000. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien?
Aló, ¿sí me escuchan o me desconectaron? Sí, señor doctor, lo escuchamos. Bueno, entonces yo necesito una población estándar. La forma más fácil es decir, C es igual a una población que tenga 1.500 normales, que tenga 1.000 con sobrepeso, que tenga 900 obesos y que tenga 600 con obesidad mórbida. Esa es una forma de obtener una población estándar, ¿cierto? Eso es sumar las dos poblaciones. La otra forma es decir, 1.000 más 500, 1.500 dividido 2, entonces yo pongo una población que tiene 750 acá, que 500 y 500 mil me da 500, 300 y 600, 900 dividido 2 me da 450 y 200 y 400 me da 600 y entonces yo tengo mi tercera población que podría ser esto. O sea, esta es con la suma y esta sería con la semisuma. Cualquiera de las dos se puede utilizar, ¿sí? Listo, entonces ya sabemos cómo conseguimos una población estándar. Estándar es que ponemos a la población A y a la población B en igualdad de condiciones. Vamos a decir, ¿qué pasa en A si tuviera 1.500? ¿Y qué pasa en B si tuviera 1.500 normales? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Qué pasaría en A si tuviera 1.000 con sobrepeso? ¿Y qué pasaría en B si tuviera 1.000 con sobrepeso? ¿Qué pasaría en A si tuviera 900 con obesos? ¿Y qué pasaría en B donde tuviese 900 obesos? ¿Qué pasaría en A si tuviese 600 en obesidad mórbida? ¿Y qué pasaría en B si tuviese 600 en obesidad mórbida? O, si lo hago con la semisuma, ¿qué pasaría en A si tuviera 750 personas normales? ¿Y qué pasaría en B si tuviera los mismos 750? ¿Qué pasaría en A si tuviera 500 personas con sobrepeso? ¿Y qué pasaría en B cuando tuviese 500 personas con sobrepeso? ¿Qué pasaría en A si tuviese 450 obesos? ¿Y qué pasaría en B si tuviese 450? O sea, que en vez de 600 tuviese 450. ¿Qué pasaría en A si tuviese 300 en obesidad, personas con obesidad mórbida? ¿O qué pasaría en B si en vez de estos 400 tuviese 300 con obesidad mórbida? Hasta ahí está claro lo que más o menos, o sea, la parte de lo que es la población estándar. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo lo que estoy buscando, supongamos, es muertos por enfermedad coronaria, lo que estoy diciendo es, ¿cuántos se le morirían a A si tuviera 600 con obesidad mórbida? ¿Y cuántos se morirían en B si tuviese 600 con obesidad mórbida? ¿Cierto? ¿Cuántos morirían por enfermedad coronaria? ¿Listo? Hasta ahí la teoría está bien, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces volvamos acá. Y entonces estábamos diciendo que necesitábamos las tasas específicas, es decir, yo necesitaría la tasa específica para las personas con peso normal, la tasa específica para las personas con sobrepeso, la tasa específica para los obesos y la tasa específica para los personas con morbilidad, con obesidad mórbida. En las dos poblaciones o en la población estándar, porque podría, lo que yo podría tener no es una población estándar, sino unas tasas para una tercera población. ¿Qué necesito? Las tasas globales de la población que vamos a comparar, porque eso es lo que vamos a hacer.
nos dieron dos tasas globales y queremos comparar esas tasas globales. Y vamos a necesitar una población estándar que vamos a categorizar por la variable de interés. En el que hice en Word, tenemos que nuestras variables de interés serían normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. En el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva, las categorías de la variable de interés sería la raza, entonces la tercera población, que es la estándar, la tenemos que conformar por raza, raza negra y raza blanca. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza el ajuste? Pues para eliminar o controlar el efecto del factor de confusión. En la diapositiva que estamos manejando con raza, lo que vamos a tratar de eliminar es el efecto de la raza en el resultado final, o controlar el efecto de la raza en el resultado final. En el ejemplo que coloco en Word, donde estoy hablando del peso, entonces lo que quiero controlar es el efecto del peso en el resultado final. O sea, cuando yo doy una tasa de una población A comparada con una población B ajustada, yo le estoy diciendo, esa es la tasa independiente de si es gordo o si es flaco. O sea, ya no tiene nada que ver el peso en el resultado. Entonces otro me dirá, pero usted tiene otra cosa ahí que es la edad. Habría que comparar ajustando por edad. Pero en este caso, yo lo que le estoy diciendo es que independientemente de si son gordos o flacos, la nueva tasa o la tasa en la población A es esta y la tasa en la población B es esta. O en la otra le digo, independientemente de la raza, o sea, de si son negros o son blancos, la tasa es esta. O sea, le estoy limpiando el efecto de esa tercera variable que se llama en una raza y en el otro el peso. ¿Listo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder comparar las tasas globales y decir dónde es mayor un problema que en el otro. Y entonces existen dos métodos para realizar el ajuste. Uno que se denomina método directo y otro método indirecto. Ahora miramos cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? Pues como requisitos, necesitamos que la población estándar tenga las mismas categorías que de las variables que nosotros vamos a comparar. Entonces, si lo que vamos a comparar es edad, y yo tengo la edad por quinquenios, entonces la población estándar, yo necesito que tenga la edad por quinquenios. Si yo lo que voy a comparar es el problema, yo digo, no, eso es porque en un lado puede haber más hombres que en el otro, que en el otro, y, o sea, hay una población que es tiene un índice de masculinidad más alta que la otra, pues entonces yo tengo una población estándar por sexo, hombres y mujeres, para poder hacer la comparación. Entonces, necesito, ¿qué más? Las tasas específicas según las categorías de la variable que voy a estandarizar. ¿En dónde? En las poblaciones que voy a comparar. Necesito también que las tasas globales de dichas poblaciones, pues para poder ver cuál es el cambio que se va a presentar al final. Pues mediante el método directo vamos a hacer ajuste mediante el método directo. Entonces, les voy a leer el primer paso. Cálculo de eventos esperados por cada categoría en la población estándar. El cálculo total de eventos esperados y el cálculo de las tasas ajustadas. Entonces, ya vimos qué paso tenemos que hacer. Entonces, vamos acá.
Y aquí, ¿qué nos pasó? Se nos quedó este. Bueno. Entonces, resulta que yo tengo mi población A. Mi población estándar, que sería la C, y tengo mi población B. Entonces resulta que usted me dice que en esta categoría, que es las personas normales, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿cierto? Entonces usted puede decir, vea, es que lo que pasa es que acá al 1%, ¿sí? Le dio un infarto. Y entonces, en sobrepeso, tuvimos que fue el 5%. Mientras que entre los obesos fue del 25% y en la obesidad mórbida fue del 38% en esta población. Pero resulta que en la población B, ¿sí? Encontramos que hubo 3% de infartos en la población normal, ¿sí? En los de sobrepeso, el infarto fue del 8%, en los obesos fue del 45% y en los pacientes con obesidad mórbida fue del 60%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo una población acá que ¿quién me la dicta de los que tenemos allá? ¿Sí? A ver, ¿cómo fue? Digamos 750, 500, 450, 300. ¿Sí? 750, 500. ¿Qué más fue que dije? 450. 450 y 300. 300. 300. Entonces, esta es mi población estándar, ¿cierto? Pues si esta es mi población estándar, lo único que tengo que hacer yo, hombre, si en la población normal, ¿qué pasaría en la población A si tuviese 750 personas? ¿Cuántos casos esperaría yo? 7.5. Entonces, yo esperaría 7.5 casos. ¿Y cuántos esperaría en la población B? 22.5. 22.5. Y entonces, ¿cuántos espero en los de sobrepeso? Veinticinco. Aquí esperaría 25. ¿Y cuántos espero en estos? 8 por 5, 40, ¿harto? ¿Sí? Sí, doctor. Y aquí, ¿cuántos esperaría acá? ¿150 o qué? ¿Cuánto da? 125, creo. ¿A 125? Ah, sí, 125. ¿Y acá? Ah, no, doctor, creo que ciento, creo que no es 120. 112.5, doctor. 112. 112. Punto 5 acá. Y en estos, en este de acá, 45 por, 204.5. me da 9 por, ¿cómo es? 180, 202.5. 200.
2,5. Y aquí, en este 38, ¿nos da cuánto? 114. 114. ¿Y este 180? Sí, doctor, 180. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos serían los casos que se esperarían en la población, en la población A, frente a los casos que esperaría en la población B, si las dos poblaciones estuvieran conformadas de esta manera, ¿cierto? Y lo que termino haciendo yo es sumando estos datos y dividiéndolo por el tamaño de cuál población, pues de la población estándar, ¿cierto? Sumo esto y lo divido por el tamaño de la población. ¿Cuánto nos da? Esto da 100, la suma de esto da 150. 1950. Esto da, porque va a dar 1950, y son 75 más 25. 259. ¿Ah? ¿Cuánto? 259. 259 dividido la población que es esta, que son 2.000, creo. ¿Cuántos son? 750, 1.500, 2.000, dividido 2.000, ¿cierto? ¿Y este de acá cuánto es? 400, ¿qué le dio? 445. Sí, doctor. Dividido 2.000. Y entonces ya tendría la tasa ajustada para esto, que es el resultado de dividir estos dos, 259 y 2.000, ¿cuánto da? 0,122. Que nos da 22.2%, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es mayor el problema de enfermedad coronaria? Uno diría, ahí sí puede decir, independientemente del peso de las personas, es mayor el problema en la población C que en la población A. Entonces, si yo ya ajusté por peso y lo que tengo es una comparación, supongamos, en dos grupos de personas que están recibiendo un medicamento, ¿cierto? ¿Qué tengo que decir yo ahí? Uy, que los, si es la población C recibe un medicamento y la población A está recibiendo otro, yo digo que la mortalidad por enfermedad coronaria sí es mayor en la población B. Y entonces, si eso es así, ¿qué tengo que decir? Pues, por lo menos creo que se lo puedo atribuir a ese medicamento y no atribuírselo al problema de la composición por peso de la población A frente a la población B, ¿cierto? O sea, yo tendría que entrar a buscar cuáles son las causas de esas diferencias. Lógicamente aquí no tenemos las tasas brutas iniciales para hacer la comparación, como las vamos a ver en la diapositiva, pues porque acá lo que estaba mostrando era cómo se construía la población estándar y cómo se le aplicaban los datos de las poblaciones a esa población estándar. O sea, queda claro que lo que aplica uno es la tasa de A, se la aplica a la población C,
y la tasa de B se la aplica a la población C para saber cuántos casos esperaría yo. ¿Eso quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vámonos otra vez acá. Entonces, quedamos en que para poder hacer el ajuste por el método directo, nosotros calculamos los eventos que esperamos por cada categoría en la población estándar. Luego miramos cuántos son, o sea, sumamos los eventos esperados. Una vez los sumamos, pues calculamos la tasa. ¿Cómo se hace? Cogiendo el número de eventos esperados y dividiéndolo por la población estándar. ¿Listo? Entonces, la población estándar, como ya les dije, es una población que tenga características intermedias a las dos poblaciones estudiadas. La forma más sencilla es utilizar, como hicimos ahí, la semisuma de las dos poblaciones. O la otra forma es utilizar la suma de las dos poblaciones. Y entonces, con el ejemplo que tenemos ahí, nosotros tenemos una población A, una población B. Sabemos que en la población A, ¿sí?, la tasa de ataque fue de 2.5, en la raza negra fue la diapositiva que mostramos, y en la raza blanca fue de 10.2. Mientras que en la comunidad B, la tasa de ataque fue de 2.1 en la población negra frente a 8.1 en la población blanca. Y que por lo tanto nosotros veíamos aparentemente que el problema era mayor en la población B o la comunidad B que en la A, porque la tasa general nos decía que en la tasa de ataque en la comunidad B era de 7.31 por 1000 habitantes, mientras que en la comunidad A era de 5.51. ¿De dónde salió el 2.5, el 10.2? Pues resulta que en la comunidad A hay 3.200 personas afrodescendientes y hubo 8 casos. 8 dividido 3.200 nos daba 2.5. Mientras que en la población B había 952 personas afrodescendientes y hubo 2 casos, lo que nos dio una tasa de ataque de 2.1 en esa población negra o afrodescendiente de la población B. Y que teníamos 2.059 personas de raza blanca en la comunidad A y se presentaron 21 casos, que por eso la tasa de ataque fue de 10.2, mientras que teníamos 6.296 personas de raza blanca, siendo 51 casos, lo que es 51 dividido 6.296, nos dio una tasa de ataque de 8.1 por 1000. O sea, 51 dividido 6.296 y el resultado multiplicándolo por 1000. Al final encontramos que la población A tiene 5.259 habitantes, que fueron 29 casos los que se presentaron en esa población, y por eso nos dio una tasa de 5.51 por 1000, 29 dividido 5.259 y multiplicado por 1000, mientras que en la población B, que son en total 7.248 personas, se nos presentaron 53 casos, 53 dividido 7.248, y multiplicado por 1000 nos daba 7.31. O sea, esa es la población original de lo que pasa en la población A frente a la población B. ¿Qué vemos nosotros ahí, abuelo de pájaro? Uno ve que la población B tiene más personas de raza blanca, ¿sí? La composición porcentual es mucho mayor o sea, hay mayor diferencia donde en la población B hay menos proporción de personas afrodescendientes,
mientras que la población A tiene una mayor cantidad de personas afrodescendientes, ¿cierto? Tiene 3.200, más de la mitad son afrodescendientes, mientras que en el otro lado, pues casi todos son de población blanca, ¿cierto? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando uno ve esta composición tan diferente con relación a la raza, uno lo primero que tiene que mirar es, ¿hay alguna influencia de la raza en este resultado? Entonces, si yo veo que puede haber alguna inferencia de la raza, que la raza esté afectando de pronto el resultado, pues propongo realizar un ajuste de tasas en proporciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues creamos una población estándar. Entonces, si miramos acá, ¿qué hicimos? Hicimos una población estándar, vamos a construir una población estándar sumando la población. A ver, yo hago este para que lo hagamos en Word y después lo comparemos. Entonces vamos a hacer algo aquí. Ah, no, espere, a ver. Un momento, yo trato de organizar este pedazo. Vamos a tratar de utilizar lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo voy a explicar aquí en el otro lado para que podamos hacerlo. Esta es población negra, población blanca. En A tenemos 3.200 personas, pero tenemos una tasa de ataque de 2.5 por mil, ¿cierto? Y en B tenemos una tasa de ataque de 10.2 por mil. Perdón, en la población blanca, ¿sí? B. Luego tenemos una población B acá, en la cual nuestra tasa de ataque es de 2.1 por mil y de 8.1 por mil. Y entonces vamos a conformar una población estándar, y esa población estándar de nosotros va a ser C. Y vamos a hacerla con la suma para que nos quede más fácil. Entonces, sumamos la población de A con la población de B. 3.200 más 952, ¿de cuánto nos queda esta población? Cuatro mil ciento cincuenta y dos. 4.152. ¿De cuánto nos queda la otra suma que sería 2.059 más 6.250 y 6.296, perdón? Ocho mil trescientos cincuenta y cinco. ¿Cuánto? 8.355. 8.355. Entonces, esto que tengo acá es la población estándar que sumado da cuánto. 14.000. Que no, no, no puede ser eso.
¿Cuánto nos da esto? 507. 12.000. 12.507. 507. Bueno. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, ¿qué tenemos que aplicarle? Esta tasa de ataque la vamos a aplicar a la población C para saber cuántos casos se esperarían en A y aplicarle la tasa de B para ver cuántos se esperarían en B si la población de B fuera la misma de la población estándar, ¿cierto? Entonces, aplicando a esto, entonces 2.5 por 1000, entonces 2.5 por 4.152 dividido 1000, ¿cuánto les da? Diez coma treinta y ocho. ¿Sí? 10.38, ¿están todos de acuerdo? Sí, bueno. Bueno, entonces 2.1 por 4.152 dividido 1000. Ahora, 10.2 por 8.355 dividido 1000. 85,22. Y ahora 8.1 por 8.355 dividido 1000. 67.68. Sí. Doctor, el de arriba es 8.72. Este es 8.72. Y el otro es 67.68. Y este 85.22. Bueno, sí. Listo. Entonces, al final, ¿cuánto es el total? Total de casos esperados en A, ¿cuántos casos espero? 95.6. ¿Y cuántos espero en B? 76.4. Entonces, tengo... 76.4. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular la tasa ajustada para A y la tasa ajustada para B. ¿Cómo se calcula? Pues 95.6 dividido 12.507 por 1000 y la otra es, este es 95, perdón, 95.6 y esta es 76.4 dividido 12.507 y el resultado por 1000 que sería la de B. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Tasa de A. 7.64 por 1000. Y esta de acá. 6.11. 6. Punto. Me escuché. 11.
Si hay 6.11 por 1000. Bueno, entonces, ¿dónde es mayor el problema? ¿En A o en B? Doctor. ¿En dónde? En A, ¿cierto? ¿Y qué nos mostraban las tasas globales iniciales? ¿De dónde era mayor el problema? Nos decía que era en B. ¿Cuál era el problema que había? La composición por raza. ¿Sí? Resulta que ¿a quién afecta más esta enfermedad? ¿A los blancos o a los negros? A los blancos. Entonces, afecta más a los blancos. Entonces, lógicamente, que en una población que casi toda es blanca, ¿cierto? Uno encuentra, uy, el problema es muy grave ahí. Es que cómo así que en ese le van a mostrar a uno a comparar lo que pasa entre Chocó y Quindío, ¿sí? Y entonces, lógico que uno va a encontrar una tasa para esa enfermedad que el problema es muy grave en el Quindío, pero de pronto el problema es muy grave en el Chocó, pero lo que pasa es que allá hay muy poquito blanco, ¿cierto? Entonces, para eso es que se hace el ajuste, para uno entrar a poner en igualdad de condiciones a las poblaciones con relación a una variable que puede estar afectando los resultados. ¿Quedó claro cómo se hace ahí el ajuste? Sí, doctor. Este es el método directo, ¿cierto? Entonces vamos a volver a coger esta vaina acá. ¿Dónde es que hago aquí? Aquí. Bueno, entonces aquí va a mostrar en las diapositivas que vamos a ver lo que estábamos haciendo ahí. Entonces armamos nuestra población estándar, nos dio 12.507, ¿cierto? Le aplicamos esa tasa, o sea, 2.5 dividido 1000, que le da 0.0025, y a eso se lo multiplicamos por 4.152, nos dio 10.38 casos esperados en la comunidad A y 8.72 en la comunidad B. Y lo mismo, o sea, esto es lo que acabamos de hacer allá, ¿cierto? ¿Listo? Encontramos 95.6 casos esperados en A y 76.4 casos esperados en B. Y entonces calculamos la tasa esperada, que es coger los casos esperados divididos por el total de la población estándar. Y ahí sí, pues ya lógicamente se le aplica una cosa que ustedes son todos unos expertos. Y como las cosas si aprenden, no para olvidar, ¿cierto? Entonces vamos a calcular si la diferencia es significativa. ¿Y cómo se calcula la diferencia si es significativa? Y entonces nosotros tenemos que en una nos da 7.64 por 1000 y en la otra 6.11 por 1000. Entonces tendríamos que hacer una prueba de hipótesis donde decimos hipótesis nula, ¿sí? La tasa ajustada en la comunidad A es igual a la tasa ajustada en la comunidad B. O sea, P1 menos P2 es igual a 0 o P1 es igual a P2. Y luego calculamos. Como tenemos esto, entonces vamos a decir, ¿cuál es mayor? A, entonces P1 es mayor que P2, o sea, la tasa de A es mayor que la tasa de B, y por lo tanto, P1 menos P2 es mayor que 0. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Espero que no lo hayan olvidado porque lo van a tener que aplicar. Entonces, una vez le hacemos
La prueba de hipótesis que tenemos que hacerle, decidimos si en realidad es mayor la tasa en la comunidad A que en la comunidad de B, ya limpiando el efecto de limpiando el efecto de la raza. Bueno, entonces, ¿aló? No lo estaba escribiendo, ¿cierto? No, yo no estaba escribiendo. Yo no estaba escribiendo, voy a escribir acá. Y entonces vámonos a que ampliamos este. Y entonces, ¿cómo es el método? Ese era el método directo. El método indirecto es que yo tengo una población donde tengo los negros, los blancos, y tengo la otra población que es B, y resulta que lo que yo tengo acá de la población estándar no es la composición de la población estándar, sino la tasa en los negros y la tasa en los blancos de la población estándar. Entonces cojo esta tasa y se la aplico a la población A, esta tasa se la aplico acá a la población blanca de la población A, y miro cuántos casos espero. O sea, ahí no utilizo la tasa de A, sino que utilizo la tasa de la población estándar. O sea, y hago exactamente lo mismo, solo que para una población. Entonces, supongamos que yo tengo mi población, pues voy a poner unos valores ahí. Entonces, bueno, ustedes tienen los datos. Población A, ¿cuánto es la población A? Los negros y los blancos. ¿Quién me da los datos? Muchachos, ¿qué me va a tocar hacer? Aprendérmelo, ¿ok? No es capaz de darme los datos. ¿Cuál es la población negra? La tenemos aquí entonces. No lo tengo. ¿Quién me da los datos? 3.200, doctor, la negra. Bueno, entonces vamos acá otra vez. Entonces yo tengo 3.200 y acá. 2.059. Ay, qué pena, no. Ese es 953. ¿Aquí? No, ahí abajo sí es 2059, pero al otro lado, donde tiene el mouse, 2059. ¿Y aquí al otro lado? 952. Pico que toqué algo aquí, esto desaparece. ¿Cómo es que quito eso con este, cierto? Listo. Aquí, no es... Y ahí ustedes creen pues que ya sé cómo se usa esto. ¿952? Sí. ¿Y abajo? 6.296. Bueno, supongamos que yo conseguí una población C y yo sé que la tasa, por ejemplo, en la población negra, en la población C, fue de 2.7 por mil, y en la población blanca fue de 4.3 por mil, ¿cierto? Esto es lo que yo sé que ocurrió en la población estándar. ¿Por qué? Porque averigüé, tengo los datos, aparecen los libros, alguna cosa así. Y entonces lo que hago acá es que le aplico esta tasa
a esta población A y miro cuántos casos espero y le aplico esta tasa a la población B y miro cuántos casos espero. Y ahí sí calculo la tasa ajustada como con el número de casos que se presentarían si tuviera la tasa de la población C. ¿Esto cómo se hace? Con el número de casos esperados dividido sobre el tamaño de cada una de esas poblaciones. O sea, ese es el método indirecto, utilizando una tasa de una población estándar. No utilizando la tasa de A y la tasa de B, sino mirando qué pasaría en A si tuviese la tasa de la población estándar. ¿Listo? ¿Claro o no? ¿Qué es esa cara de tristeza ya de María Alejandra? ¿Ah? ¿Por qué lloran? Doctor, ¿podría repetir, por favor? Pues lo que tendríamos acá es que si yo tengo una tasa de 2.7 en la población estándar, o sea, en vez de armar una población estándar, utilizo la tasa de la población estándar. Se la aplico a la población A. Entonces, supongamos 2.7 por 1000 por 3200, ¿cuánto da? ¿2.7 por 3200 dividido 1000? ¿8.64? Ahora ese mismo 2.7 por 1000 se lo aplico a los 952 que tiene B. ¿Cuánto? 2,57. Ahora, 4.3 por 2059 dividido 1000. 85. ¿Cuánto? 8. 8,85. ¿Sí? Y entonces 4.3 por 6.296. 27,07. Y entonces, aquí esto me da que voy a tener 49. Y a este lado 29,57, ¿cierto? 64, doctor. Ah, 64, perdón. Que no. 64. Esto lo divido por la población de este lado, que son 5,259. Y este lo divido por la población de este lado, que son 8, 14, 12, 7,248. ¿Sí? ¿Sí, así? ¿Cuánto dio este resultado de acá, multiplicado por 1000? Nadie supo decirme esto. Ah, yo un momento.
Claro que acá nos estamos inventando unas tasas, ¿no? 3.33. 3.33 por 1000. ¿Y acá? Uno, doctor. ¿Ah? 4,1. 29.64 y 272 le va a dar 4. 70. Dio 7.248. Y a todo eso. Sí, doctor. 4.09. Bueno, 4.1 por 1000. Pues lógicamente acá esto nos dio así, pues porque fue que yo me inventé unas tasas para esto, ¿cierto? Para explicar. No podemos decir pues que el problema mayor es acá. ¿Por qué? Porque nosotros yo apliqué unas tasas ahí que metí en la mitad sin tener en cuenta cómo es que es el manejo real interno de esa enfermedad. Pero este es el método indirecto, o sea, utilizo una tasa y se la aplico a la población. ¿Listo? ¿Queda claro? Tengo una pregunta. Sí. Esa tasa yo la puedo sacar haciendo el promedio entre la población A y la población B. No, no. Esa tasa estándar, si es buscar una población intermedia que le digan a usted, vea, en esa enfermedad, ¿cómo fue la tasa? Estábamos hablando de COVID. Y la mortalidad. Entonces yo llego y digo, nosotros estamos en Colombia y queremos comparar cómo nos ha ido o aquí en Colombia, cómo le ha ido al Quindío frente supongamos, Antioquia, ¿cierto? Quindío frente a Antioquia. Pues, y yo tengo, supongamos, la tasa de Risaralda, utilizo la tasa de Risaralda como población estándar y le aplico eso a Antioquia y le aplico eso al Quindío. ¿Listo? Sí, doctor. O sea, dependiendo de si le dan a usted una tasa o le dan una población, ¿usted utiliza la directa o la indirecta? Sí, el método que se usa, claro que el que más se usa es el directo. Listo, doctor. Porque es mucho más fácil construir usted su población estándar, ¿cierto? Que irse a buscar otra que esté armado de la manera que usted la necesita. Sí, generalmente no la encuentra uno. Bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces este era el otro tema. Yo en la plataforma les monto un taller, ¿sí? Y lo resuelve. Doctor, solo para corregir, es 4,09. Ah, bueno, 4,09 o 4,1 es lo mismo. Aproximando es 4,1, ¿no? Doctor. Dígame. Las tasas ajustadas, ¿con cuántos decimales los tenemos que trabajar pues para estandarizar eso? Ah, no, 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 eso ya les digo ahí de ahí para adelante, o sea, eso depende, uno generalmente utiliza dos decimales. Ah, listo, entonces eso va a ir como puesto en las instrucciones, ya sea del parcial o del taller, sí, ¿cierto? O del taller, sí, no se preocupe por esa parte. ¿Listo? Bueno, que tengan una feliz noche, ya que no hay más preguntas. ¿El taller es para cuándo? No, pues el taller es para que lo resolvamos para dentro de 8 días. Alice, doctor. Listo, ok. O sea, dentro de 8 días lo montan antes de la clase, pues como para que conste que lo hicieron. Recuerden que ustedes tienen 5 si lo hicieron y pues en la clase miramos a ver las respuestas. Ok. Bueno, que tengan una feliz noche y muchas gracias por la atención. Lo mismo, doctor, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto.